Así se preparaban los cientos de estudiantes y funcionarios que esperaban la edición número 42 de la Milla Universitaria. Y de esta manera salían con cada banderazo. Cada metro recorrido por estos atletas encerró un gran amor por el deporte y por la salud. Realmente pues la participación fue muy buena, tal vez un poquito menos que el año anterior, pero sí una cantidad bastante importante. La competencia en sí pues se dio tal y como se había definido en cuanto a las horas, las categorías. Fueron tres categorías, la de funcionarios y estudiantes, la de juveniles y la categoría mayor más la categoría recreativa. Alrededor de 400 deportistas recorrieron el campus universitario y cada una de las categorías competitivas fue debidamente premiada. Así reaccionaron algunos de los ganadores. Este espacio que brinda la Universidad de Costa Rica es súper importante no solo para los estudiantes de acá, sino para muchos estudiantes de otras universidades que deberían de implementar ese tipo de actividades. Muy agradecido con Dios, muy agradecido de que me tengan acá. Agradecido con la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Por abrir este espacio para que la gente venga y haga un deporte sano y un deporte pues, que para mí me apasiona mucho, como es el atletismo. Cada milla universitaria ha resultado ser diferente y con ella incluso quedan lecciones de motivación aprendidas. Esta no fue la excepción. Otro de los ganadores fue Wilson Solano, quien desde el 2013 había dejado de correr por una lesión. Hay un dicho que dice que un guerrero nunca renuncia a lo que ama. Entonces, son parte o motivaciones que uno como atleta puede tener para poder seguir adelante. Recuerde que cada año la Universidad de Costa Rica le brinda la posibilidad de cuidar su salud y ejercitarse. Comience a entrenar desde ya y, ¿por qué no? Quizá el próximo ganador de la Milla Universitaria sea usted.